Aquí estamos en Metrópolis con ustedes siempre. Siempre será agradable este reencuentro. Aquí están repartiendo dulces, están repartiendo ponche. La verdad que gracias al grupo de comunicaciones López Olivier por permitirnos estar aquí durante tanto tiempo, ¿sí? Desde 1998. Metrópolis, el programa creado, dirigido, producido por don Pedro Ramón López. Es su programa. Tuve la oportunidad de decírselo. Nos encontramos en el contexto de la Feria Internacional del Libro. Lo invitamos, ojalá venga, a cuidar su asunto por aquí, porque este es su programa. Gracias, como siempre, a don Juan, a doña Carmen y a todo este equipo estupendo que nos ha acompañado durante tanto tiempo o nos ha permitido estar durante tanto tiempo. A mitad de año hablábamos de unos cambios que vienen por aquí. Incluso presentamos imágenes de amigas, del programa Amigas, programa legendario de Amé. Eso viene porque recuerden que se está transformando la televisión en televisión digital. Y nosotros aquí en Amé nos vamos a poner a tono con los tiempos y eso implica una serie de variaciones muy importantes, buenos para nosotros como canal, naturalmente, y bueno para ustedes. Aquí están bromeando que si ya se siente frío, bueno, fresco. La verdad que ha sido una semana con muchas lluvias, con inundaciones en la parte norte del país y con un fenómeno muy particular en San Francisco de Macorís, que a pesar de las lluvias ir disminuyendo, iban disminuyendo en la parte noroeste, en San Francisco de Macorís, hubo alerta roja. Y eso implica consecuencias para las cosechas, para el transporte, para todos. Dicen, y lo decimos cada vez que nos referimos a las lluvias, que la lluvia paga sus daños, lo decíamos la semana pasada. Lo escuchamos decir al ministro de Agricultura en la semanal. Es cierto, pero ahora lo que está ocurriendo con los fenómenos naturales tiene una connotación diferente porque encuentran estas aguas que en tiempos que no eran los habituales, terrenos completamente inundados y eso tiene sus inconvenientes. Y a propósito de declaraciones del ministro de Agricultura y en medio de todas estas lluvias y de declaraciones de cosechas perdidas, de ganado arriesgado. Bueno, el optimismo prima en el sector que tiene que ver con agricultura, que tiene que ver con los comedores económicos, claro. Si el campo no está bien, si no tenemos productos, si no tenemos frutos, si no tenemos víveres, si no tenemos pollos ni huevos, no hay comedores económicos. Y vimos a un presidente en Navidad, no, sin reforma fiscal, Carlitos, anunciando el lunes pasado en la semanal, una cantidad extraordinaria de cenas, de regalos, de fundas, y el director de los comedores económicos diciendo que, aunque el presidente, ahí mismo frente al presidente, aunque el presidente había dicho que todo tiene que ser criollo, él le dijo, pero presidente, necesitamos manzanas. De modo que va a haber todo, de todo, claro. Oye, Carlito, es para un día, sí, es para la cena de Nochebuena, pero además los comedores económicos dicen las autoridades, que aumentarán las raciones. Se comerá más que nunca y se bailará más que nunca, porque recuerden que hubo un rumor por ahí que debido a las medidas, pero usted sabe que son medidas que se anuncian y después viene el arrepentimiento activo, pero parece que llegó a los oídos de Palacio. Que se había dicho que no habría fiestas navideñas. Se dijo, ¿eh? Se dijo, pero parece que midieron, como hace Homero, siempre mide, y que eso no le gustó a la población. El presidente dijo, mire, aquí va a haber fiesta por doquier y comida por doquier. Incluso el presidente habló de dieta. Esos son detalles que a veces molestan, porque dicen, ¿cómo me va a hablar de dieta desde la abundancia si nosotros vamos a comer un día? Pero eso es tradición en la República Dominicana. Yo comentaba con un amigo residente fuera que no nos imaginamos, por ejemplo, a Joe Biden o a los
presidente de España o de Francia, diciendo, no se apuren, que en Navidad ustedes van a tener cerdo, pollo, papa, huevo. Ah, papas. Gracias por recordarlo, mencionaron papa. De modo que hay abastecimiento, dijo el presidente, y vamos a tener, como él dice siempre, las Navidades mejores, o la mejor Navidad que hemos tenido para hablar bien el castellano. En esa semanal siempre hay un dato para comentar, un periodista que tiene un programa en Nueva York que se llama El Cambio Sigue, le preguntó al presidente, y no hay nada para nosotros. ¿Cuál es el regalo para nosotros? Señores, esa semanal tiene que redefinirse porque ponen en aprietos al presidente, aunque yo también digo que no es que lo ponen en aprietos, que le permiten crecerse. Porque ¿sabe lo que dijo el presidente? Que ¿cuál era el regalo para ellos? Gobernar bien para todos los dominicanos. Qué penoso pedir en público. Sí, yo lo digo, le piden pensiones, regalitos. Por cierto, a propósito de pensiones, hubo una denuncia importante sobre algunas pensiones, no las establecidas por ley, no, sino las que por decreto se ordenan. Una semana con muchas denuncias. Ahora dicen que cuando hay denuncias de irregularidades, de esos famosos errores subsanables del icono ético de Palacio, de Milagros Ortiz Bosch, ahora se dice que cuando uno comenta alguna irregularidad, alguna deficiencia en una institución del Estado, que eso son campañas dirigidas, de modo que cuidado con eso, no comentemos nada. Sí, pero hubo algunos escarceos difíciles para la gobernanza, pero todavía hay una especie de luna de miel con el presidente y todos los errores son subsanables. Claro que hablé de la Navidad ya con lo que dije, que el presidente nos prometió no preocuparnos, no, a la clase media no. Siempre las promesas son para las personas de menos recursos. La clase media siempre va a tener que hacer, si no hizo economía durante todo el año, en diciembre viene un golpe distinto. Bueno, claro, hay sueldo 13, pero no para todos. Así que esa es una manera de comenzar la semana. Y como si fuera parte de las Navidades, y Carlos Polanco y yo, que tenemos tanto tiempo juntos, Merlin también, en esta semana, mientras permanecí en un entaponamiento de muchísimos minutos, no les voy a decir cuánto, por cierto, Rudy González me dijo que permaneció una hora en una esquina viendo su trabajo ahí, pero no podía llegar, vuelven las excusas para decir, es que ya viene la Navidad. No, tenemos que asumir que el caos en el Gran Santo Domingo y en el Distrito Nacional no tiene que ver ni con Navidad, ni con Año Nuevo, ni con Reyes, no. Se puede aumentar y aumenta, pero es que no existe ninguna medida eficaz, racional, pensada para controlar el tránsito en el Gran Santo Domingo y en el Polígono Central. No hay ninguna medida, palabras como las que decía el anterior director de Intran, que hoy tenemos ese tema, pero para el caso judicializado, Hugo Veras nos pintaba una ciudad supersónica, nos íbamos a comunicar a través de trenes, de teleférico, de metros, de tranvía, era una maravilla, y él decía, para el año 2025 todo esto va a comenzar a funcionar, incluso se mencionaba el corredor, sí, los corredores privilegiados. Señores, señoras, nada de eso está funcionando. Los motoristas son los dueños de las calles, las guaguas de transporte colectivo, las guaguitas, las minibuses, las voladoras, me dice Smerly, son dueños de todo el espacio. Y ya, no quiero usar el término acostumbrarnos, porque sería fatal, pero sabemos que a quién nos dirigimos cuando estamos en el entaponamiento. ¿Quién nos responde? Siempre he dicho, con todo el respeto, que me encantaría que tanto el honorable señor presidente de la República, como su familia, como los funcionarios, el funcionariado, utilizara las vías del Gran Santo Domingo para que sientan lo que está pasando. Sí, se va a aumentar en diciembre,
pero ¿por qué tenemos que ser tan conformistas y tan fatalistas, subrayando que no hay nada que hacer? Mire, a propósito del anterior, el locuaz director de Intran, y este también es locuaz, recuerden que avisaron de unos drones como los de la frontera, y nada de eso está funcionando ni va a funcionar, porque no hay un plan, no hay un proyecto incluso, y me parece, no quiero decir, prefiero utilizar mejor el lenguaje, pero uno de los deslices mayores de la semana que pasó ha sido la firma entre el director de Intran, el nuevo, Morrison, y don Antonio Marte, diciéndole a los choferes que lo van a someter a una prueba de antidoping. Pero ¿cómo lo dicen? Si lo dicen, ya yo estoy advertida, de modo que no la voy a consumir. Pero esos son los detalles y ese es el deseo de tener siempre un tema para eludir el tema principal, que reitero es la absoluta falta de planificación del tránsito en la República Dominicana, porque tenemos que hablar de las carreteras también, pero sobre todo en el Polígono Central y en el Gran Santo Domingo. Y no hay más que decir, no hay más que hablar. Me mencionan aquí los muchachos que también otro desliz fue cuando Morrison dijo las motocicletas debían limitarse el tránsito por la noche. No hay, no saben, no quieren. Y sobre todo pienso que al superior, al primero entre los iguales, que es al presidente, como que el caso no le preocupa mucho. Porque cuando el presidente quiere solucionar algo, él decide. Menos el caso de La Vega, que no ha tenido la solución idónea. Entonces, no tenemos control en el tránsito y las navidades están a la vuelta de la esquina. Cuando regresemos, vamos a hablar, bueno, de la variación de la medida de coerción en el caso Transcor Latam Intran. Así debe ser, o así debió ser para los anteriores. Algo está cambiando ahora. Vamos a hacer la pausa. Reservas, ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Desde el corazón de nuestras aduanas, el comercio fluye gracias a la entrega de miles de dominicanos que trabajan arduamente para abrir las puertas a una nueva era de oportunidades. Oportunidades de crecimiento que se viven en cada rincón del país. Lo que empezó como una nueva ley de aduanas fue tan solo el primer paso en una serie de iniciativas que hoy nos convierten en el enlace estratégico entre nuestra región y el resto del mundo. De la mano de una gran visión y liderazgo, nos convertimos en el nuevo hub logístico de la región, activando la economía, creando oportunidades y entregándolas a aquellos que, como nosotros, trabajan todos los días por el futuro de nuestro país. Porque son esas pequeñas victorias, esos grandes logros y esos momentos inolvidables los que nos motivan a seguir trabajando, evolucionando y transformando nuestras aduanas para construir esa República Dominicana con la que todos soñamos. Thank you.
La Alcaldía del Distrito Nacional trabaja en 270 filtrantes e inbornales, 350 metros lineales de alcantarillas y 32 registros que la Alcaldía del Distrito Nacional está construyendo para mitigar los efectos de las lluvias producidas por el cambio climático. Seguimos transformando Santo Domingo. Alcaldía del Distrito Nacional. Colega, venga, vamos a jugar. Villayone, lo voy a poder ahora que Marisa me está esperando en la casa. Es un hombre de verdad. Yo también sé cuidar a mi familia. La equidad comienza en casa, donde cada rol tiene su valor. Si tú puedes cuidar, yo también puedo trabajar. Bueno, la variación de las medidas de coerción a los imputados en el caso Transcor, Latam, Intran, ha provocado una serie de comentarios, de especulaciones que realmente no sorprenden, pero validan que cuando se aplica la ley en la República Dominicana, cuando la institucionalidad camina, existe, entonces nos sorprendemos. Y también sorprende, nos sorprendemos, pero también sorprende que en este caso, de esta administración, todo se esté desenvolviendo como dice la Constitución, como dicen las leyes. Me explico, defendiendo y cuidando el debido proceso, preservando la presunción de inocencia, hablando de las personas imputadas como seres humanos, ciudadanos que tienen y disfrutan todos los derechos que tanto usted como yo disfrutamos. Perfecto. A estos jóvenes se le varió su medida de coerción, se dejó atrás aquello de los 18 meses y se van para su casa luego de presentar una fianza, de tener impedimento de salida del país y visitar una presentación periódica cada 30 días. Aquí no importó la imputación de terrorismo ni las armas de fuego. Dejemos eso. Perfecto. Ellos tienen el derecho de esperar todo el decurso del proceso que puede concluir en 5 años, tranquilitos en su casa. Así es como debe ser. Así es que manda la Constitución y las leyes. Pero ¿dónde viene la especulación? ¿Dónde viene el tormento? ¿Y qué pasaba antes con los que están todavía con medida de coerción invariable? Los que tienen su dispositivo electrónico y también no pueden salir del país ni nada, ni nada, nada. Siempre hay que advertir que cuando uno habla de esos casos, teme que lo involucren con asuntos del pasado, que si usted es corrupta como aquellos. No, ¿por qué aquellos? Todos tuvieron que permanecer 18 meses privados de libertad. ¿Por qué tuvieron una condena previa antes de conocerse la sentencia definitiva? ¿Será que el tratamiento de la PEPCA independiente y del Ministerio Público independiente cambia cuando se trata de personas del pasado oprobioso, morado, y que cuando se trata de los de ahora, como son errores subsanables que quizás resulten infracciones después, debemos aplicar la ley? Eso es lo que preocupa, mortifica de alguna manera, porque qué bueno que estén en su casa, qué bueno que no presenten, que tengan arraigo,
que no presenten peligro de fuga, que no sean un peligro para la sociedad, que no influyan en los testigos ni en los demás, porque ese era uno de los argumentos más recurrentes en personas involucradas en los casos anteriores, en todos. Iba a mencionar específicamente, pero había uno que estaba prácticamente aislado en una solitaria. No era una solitaria, pero aislado, y decían, no, es que tiene que permanecer ahí, porque puede influir en la prueba. De modo que reiteramos, qué bueno que estén en sus casas, qué bueno que reanuden sus vidas, y ahí es otro punto. Pero caramba, porque eso no se hizo antes. De alguna manera, uno podría especular, reitero la diferencia cuando se trata de funcionarios de ahora y cuando se trataba de funcionario de antes. Un detalle que entra en el terreno de la especulación y hay que tener cuidado. ¿Podrá seguir uno de los involucrados, el señor Gómez, manejando información privilegiada y vendiendo información privilegiada, porque ese es su trabajo? ¿Podrá seguir tuiteando? ¿Podrá seguir, de alguna manera amenazando al presidente de la República? De eso no lo sabemos, y no sabemos si eso fue previsto por el Tribunal Colegial. Hubo un voto disidente, y entre las razones de ese voto disidente, precisamente se hablaba del manejo de la tecnología de uno de los involucrados, que es el señor Gómez, el que tenía en su casa armas consideradas de guerra. Si queremos ir más allá, sin temor o con temor, podríamos casi adelantar que ese caso irá pasando y el tiempo irá pasando. No, las navidades solamente, ¿no? Porque es un caso que tiene muchas implicaciones. Otro detalle, qué bueno que me lo anote, Carlitos. Los otros, o en los casos de los otros, aquí nos reíamos, yo no. No, Esmerlino, aquí nos burlábamos. ¡Ay, mira! Ese está en ropa interior. O, ¡ay, mira! Ese se está arreglando la camisa. Aquellos no tenían hijos, no tenían madres, no tenían esposas, no tenían padres enfermos, como casos que conocíamos. En esos casos, en los del pasado, todo era permitido. Se permitían esos allanamientos de madrugada, esas esposas, todo. No, a él no lo esposaron. No. Es diferente, pero ojo, quiero que eso quede. Qué bueno que esté cambiando, que esté cambiando el estilo. Y qué bueno, o qué bueno no, que beneficia a estos, a los de ahora. Pero el caso Transcorlatam descansa y descansará quizás durante un tiempo. Pobre justicia dominicana. No, también cuando digo justicia, recuerden que una cosa es el Ministerio Público, la PEPCA, y otra cosa es el Poder Judicial. Se le atribuyó a muchos jueces actuar en combinación con los fiscales. Eso no es propio de un sistema que funcione. El Ministerio Público acusa, investiga. El juez tiene que ponderar, el trabajo del juez, ponderar pruebas, es otra cosa. Pero se decía que ningún juez de aquellos podía ir en contra de las decisiones propuestas por el Ministerio Público. Y esta vez, a pesar de no acoger la solicitud del Ministerio Público, ellos no reaccionaron como siempre reaccionaban antes. Ellos se fueron para sus despachos. Uno habló un poquito, Camacho habló un poquito, pero nada, así es que debe ser. Pero reiteramos antes de la pausa que por qué no fue de ese modo antes. Y de nuevo un poquito a propósito del sistema penitenciario. Qué lástima que el sistema penitenciario esté en el abandono total en esta gestión
Qué lástima. Y lo pensé a propósito de lo que apareció en la victoria, que lo vamos a comentar en el segmento próximo. Lo comenté porque estos no tuvieron la oportunidad de conocer la miseria carcelaria nuestra. No, los otros sí, pero cosas que pasan en la democracia y en esta época. De nuevo, la pausa y vamos a comentar lo que ocurrió en la Penitenciaría Nacional de la Victoria y el caso de Argentina. Es muy, muy importante. La pausa, Esmeralda. Desde el corazón de nuestras aduanas, el comercio fluye gracias a la entrega de miles de dominicanos que trabajan arduamente para abrir las puertas a una nueva era de oportunidades. Oportunidades de crecimiento que se viven en cada rincón del país. Lo que empezó como una nueva ley de aduanas fue tan solo el primer paso en una serie de iniciativas que hoy nos convierten en el enlace estratégico entre nuestra región y el resto del mundo. De la mano de una gran visión y liderazgo, nos convertimos en el nuevo hub logístico de la región, activando la economía, creando oportunidades y entregándolas a aquellos que, como nosotros, trabajan todos los días por el futuro de nuestro país. Porque son esas pequeñas victorias, esos grandes logros y esos momentos inolvidables los que nos motivan a seguir trabajando, evolucionando y transformando nuestras aduanas para construir esa República Dominicana con la que todos soñamos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Sí, como decíamos, muchos de los encartados en los casos del pasado, Medusa, Coral, Coral 1, Coral 2, no, Caracol se quedó, Caracol nunca prosperó. Ellos mencionaban las condiciones del encierro. Incluso llegaron a decir que no le permitían ni siquiera la visita a familiares, no tenían almohada, la comida, todo aquello. Ellos sintieron el rigor de la cárcel, del caótico sistema penitenciario nuestro, que entre el nuevo modelo, el viejo modelo y la corrupción se quedó en nada, y lo denunciaban, y sus abogados denunciaban lo que estaban pasando. Pero estos no. Estos llegaron bien, como debe ser, como decíamos en el segmento anterior. Pero hacemos la mención del sistema carcelario porque, una vez más, otro hallazgo en la Penitenciaría Nacional de la Victoria. Esta vez de un almacén con bebidas, también con estimulantes sexuales y la ratificación, con perdón del presidente, aunque lo negativo jamás se le atribuye al presidente de la República. Pero entonces, ¿qué está pasando con el sistema penitenciario en la República Dominicana? ¿A quién le duele? Si la Procuraduría se quitó de eso, si digo, se inventaron lo del Ministerio de Justicia, que cuando llegara el Ministerio de Justicia era que se iban a administrar bien las cárceles nuestras. Pero entonces, ¿cómo se permite en el reinado de la transparencia, en el reinado de la idoneidad, que llegaron los cívicos, los apóstoles al poder? ¿Cómo se permite ese pozo de contaminación que son las cárceles dominicanas?
¿O se va a resolver todo con los bloqueadores de señales? Pero es que esto es algo... Ay, yo quisiera que Finjus hablara. No, la otra organización, eso no existe ya. ¿Qué hablara? Porque, señores, señoras, aquel amaraco que se hizo hace, bueno, 3 años, y que descubrieron el genio, y cada vez que yo repito esto, Smelly me dice, pongo las mismas imágenes como cuando hablamos de Haití. Si se hizo todo eso, y el inefable Roberto Santana calculó cuánto gana el administrador de la Victoria, y el presidente después dijo que él no conocía ese horror, pero que iba a tomar medidas, y nombró una comisión para las parras, ya las parras se la otorgaron a un grupo. Entonces, es que no importa el foco de contaminación, de crimen y delito que hay en las cárceles nuestras. No importa que haya armas, que hay drogas, y ahora hay bebidas y hay estimulantes sexuales controlados por... No, porque en lo de la seguridad, con las cámaras, la controlaba un interno, un preso. Esto lo controla un, dicen, yo no quiero equivocarme, entre coronel y si tiene un rango. Pero entonces, ¿quién responde? ¿Habrá un comunicado de la Procuraduría? Recuerden que en aquella vez del hallazgo no se dijo una comisión, caramba, porque esa gente tiene experiencia en lo que se llama comisión, sino que había un gabinete para investigar. Entonces, la Victoria, de nuevo, en las preocupaciones de afuera y para el comentario de la semana, pero eso no le importa a nadie. A nadie. Esos son lugares impunes para el crimen y el delito y para la desconsideración y la violación de sus derechos fundamentales. A muchísimos que están ahí en el almacén y que tienen que acomodarse a la corrupción que hay allá adentro para sobrevivir. Por cierto, me comentaba un veterano abogado que hay un sistema que se llama el avión. Yo creo que ustedes lo conocen. Digo, no son culpables aquí los muchachos del canal. Pasa el pasolero y tira la droga y cae en el recinto. La recoge el que se encarga de venderla y distribuirla, y eso está pasando en nuestras cárceles. Pero miren, lo de la Victoria no solamente es una vergüenza, es una gran decepción. Bueno, tampoco es decepción. Dice cómo es que hay 3 países, 3 estados y una narrativa de felicidad y de que esto es el paraíso. Y hasta ahora está funcionando, pero cuando quitamos la alfombra vemos este desmadre realmente. Bueno, y dijimos que íbamos a comentar el caso de Argentina. Cristina Fernández, Cristina Kirchner, CFK, ese es su nombre político. Es una líder peronista, es una líder en Argentina, es una líder del Partido Justicialista. Llegó al poder como una gran populista y logró reelegirse. Tuvo caídas, tuvo esplendor, pero sin lugar a dudas es una de las políticas influyentes, no solo en Argentina, sino en la región. Pero desde hace un tiempo... Y en el mundo de la judicialización de la política y de la guerra legal, ella tiene varios expedientes en su contra. Y ya hay una ratificación de una sentencia que la condena por manejos turbios en su gestión. ¿Qué ha hecho Cristina? No se ha dejado arredrar. Sí, prisión. Lo que pasa es que hasta que la sentencia no sea definitiva, no la cumple. ¿Cómo ha reaccionado Cristina Fernández? Ha reaccionado desde la reunión con un grupo de mujeres justicialistas y ha explicado su concepción de que esto obedece a que ella es mujer, a que logró el poder y que no la van a vencer. Una estrategia interesante que ha permitido además que decenas de ex jefes de Estado y de presidentes activos y de personas ligadas a organizaciones políticas le ofrezcan el respaldo a Cristina Fernández. Esto se hace, aunque el proceso venía desde antes, en el reinado de Milei. ¿Y qué ha hecho Milei?
aprovecha la coyuntura, y ahí tenemos un corto que vamos a compartir con ustedes, donde le quitan todos los privilegios y las pensiones que tendría, o la pensión que tendría que devengar en su condición de ex presidenta de la República, de ex jefe de Estado. De modo que, no, eso coincide con Milei. Lo de Milei es otro asunto, porque cada día, cada semana, Milei ratifica las medidas electorales y, bueno, ahora, igual que aquí, pero de verdad, porque el presidente dijo que iba a achicar el Estado, pero ha comenzado a disminuir y a eliminar direcciones con pocos empleados. No, Milei está haciendo una transformación real en el Estado argentino. Digo, no que estemos de acuerdo o no, pero son transformaciones radicales que está haciendo él allá. Tayana Mora Rami se está riendo porque ella esos asuntos internacionales los maneja muy bien, pero de Cristina siempre hay que hablar, hay que referirse a Cristina. Vamos a compartir, Smerlin, ese corto que tenemos. Y seguimos con Tayana Mora Ramis y su Ready para Exportar. Se resolvió dar de baja la asignación de privilegio, popularmente conocida como jubilación de privilegio, de que la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner venía percibiendo, tanto en la asignación personal como en la derivada por pensión del fallecido ex presidente Néstor Kirchner. Esto significa para los argentinos un ahorro, al menos de la asignación que se cobraba en mano, de unos 21.827.624 pesos con 65 centavos. Reservas, ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Desde el corazón de nuestras aduanas, el comercio fluye gracias a la entrega de miles de dominicanos que trabajan arduamente para abrir las puertas a una nueva era de oportunidades. Oportunidades de crecimiento que se viven en cada rincón del país. Lo que empezó como una nueva ley de aduanas fue tan solo el primer paso en una serie de iniciativas que hoy nos convierten en el enlace estratégico entre nuestra región y el resto del mundo. De la mano de una gran visión y liderazgo, nos convertimos en el nuevo hub logístico de la región, activando la economía, creando oportunidades y entregándolas a aquellos que, como nosotros, trabajan todos los días por el futuro de nuestro país. Porque son esas pequeñas victorias, esos grandes logros y esos momentos inolvidables los que nos motivan a seguir trabajando, evolucionando y transformando nuestras aduanas para construir esa República Dominicana con la que todos soñamos. La Alcaldía del Distrito Nacional trabaja en 270 filtrantes e invernales, 350 metros lineales de alcantarillas y 32 registros que la Alcaldía del Distrito Nacional está construyendo para mitigar los efectos de las lluvias producidas por el cambio climático. Seguimos transformando Santo Domingo. Alcaldía del Distrito Nacional. Orega, venga, vamos a jugar. Mira, yo no voy a poder ahora que Marisa me está esperando en la casa. Es un hombre de verdad. Yo también sé cuidar a mi familia.
La equidad comienza en casa, donde cada rol tiene su valor. Si tú puedes cuidar, yo también puedo trabajar. Amigos de Ready para Exportar, los resultados de las elecciones en los Estados Unidos ha producido todas unas expectativas y unas especulaciones de qué va a pasar con una nueva administración de Donald Trump que empieza el 20 de enero del 2025. Hay todo tipo de especulaciones, con unas más optimistas que otras, pero lo que todo el mundo está de acuerdo es que van a haber cambios en el principal mercado de la República Dominicana y en la mayor economía del mundo. Cuando los Estados Unidos se producen cambios, pues afecta no solamente a los Estados Unidos, sino que tiene un impacto en la economía global y en países como los de la República Dominicana, que dependen del mercado de los Estados Unidos, tanto para comprar como para vender. Y sobre todo, hay un nexo importante con todos nuestros nacionales que viven y trabajan en los Estados Unidos. Pero lo cierto es que vienen tiempos de incertidumbre, porque por más que tratemos de adivinar cuáles serían las medidas o tratemos de especular qué va a pasar con las medidas prometidas por Trump en el área económica, lo cierto es que hasta que ese gobierno no empiece, hasta que esas medidas no sucedan, pues no podemos saber a ciencia cierta lo que va a pasar. Ya hemos vivido momentos de incertidumbre en el mundo y sabemos que lo más común son esos cambios. La pandemia nos enseñó que esos cambios pueden ser rápidos, que pueden venir de la noche a la mañana, o podemos vislumbrar, como ahora lo hacemos, que vendrán cambios que van a afectar a la economía de nuestro país y a nuestras empresas en particular. Independientemente de qué sector estemos, en bienes o servicios, de alguna manera todos nos veremos afectados. Entonces, cuando vivimos tiempos de incertidumbre, uno de los consejos más repetidos es volver a lo básico de nuestro negocio. Y ahora que estamos a final de año del 2024, pues con más razón debemos volver a lo básico, evaluar nuestras empresas, adivinar dónde podemos apostar por nuevos mercados, dónde podemos diversificar esos mercados. Y vamos a hablar de 5 medidas que podemos tomar para enfrentar los tiempos de incertidumbre y para mitigar los riesgos de cualquier cambio de gran impacto en la economía internacional. Uno es eso, hacer una auditoría de nuestra empresa, sobre todo la parte financiera, cómo están nuestras finanzas. La mayoría de las empresas, sobre todo las micro y las pequeñas empresas, a veces viven sus finanzas en el día a día, en el flujo de caja, y no tienen una planificación de lo que van a ingresar y de lo que van a gastar a futuro. Pues ahora es momento para hacerlo si no lo tenemos, y si lo tenemos, para revisarlo, para ver áreas donde podemos ahorrar, donde podemos maximizar los recursos, porque es bueno, cuando se vislumbran tiempos de incertidumbre, tener ese pequeño colchón que nos permitan financieramente enfrentar cualquier cambio que haya que hacer. Luego está el tema de la diversificación. Siempre es bueno diversificar, y aquí en Ready para Exportar siempre le estamos diciendo a ustedes que conquistar nuevos mercados es una de las formas más importantes para diversificar ese mercado. Los que dependan totalmente del mercado de los Estados Unidos, pues es un momento para diversificar, no solamente en términos de exportación, sino también de importación. Si los insumos que ustedes compran vienen del mercado de los Estados Unidos, pues
Ustedes tienen que ver cómo van a diversificar esa cadena de suministro de manera que puedan enfrentar, si de repente hay algún tipo de barrera, de dónde más va a venir esa materia prima que yo necesito para producir o esos productos que yo tengo para vender. Hay muchos que revenden, por ejemplo, productos chinos, pero lo compran en los Estados Unidos. Si las tarifas que promete Trump poner a los productos chinos se convierten en realidad, eso quiere decir que van a ser mucho más caros comprarlos vía los Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es mi alternativa? Si tal vez yo no puedo comprar grandes cantidades para comprar directamente de China, ¿me puedo aliar a otro país que también vende ese tipo de productos, como Curazao, como Trinidad y Tobago, como cualquier otro país de la región del Caribe? Tenemos que empezar a buscar esas alternativas. Igual a los mercados. Las empresas que exportaban a diversos mercados durante la pandemia pudieron campear el mal tiempo de mejor manera porque, aunque disminuyó la demanda de sus productos, pues al tener los mercados diversificados, pues pudieron mantener un cierto volumen. Entonces, diversifiquen su cadena de suministro de las materias que ustedes necesitan, y esto incluye los servicios, porque a veces pensamos que materia prima son solo las materias, los insumos físicos, pero ¿qué tal las plataformas digitales, que también son básicas para nosotros exportar nuestros servicios? Igual tenemos que tener en cuenta qué pasará con restricciones que se pongan a ciertas plataformas digitales y cómo nosotros podemos también diversificar y no depender de una o dos plataformas. Si tu modelo de negocios, por ejemplo, depender solo de Amazon o depender solo de una específica plataforma específica, bueno, ¿cómo me pongo en otras plataformas que también me puedan suplir y que yo pueda mantener mi negocio si me lo quitan? Así que no podemos depender de ninguna plataforma digital, ni de Instagram, ni de Meta, ni de Amazon. Tenemos que diversificar. Entonces, la palabra para enfrentar la incertidumbre es diversificación, porque nos ayuda a mitigar los riesgos. La otra parte es revisar nuestro proceso, dónde podemos ser más ágiles, dónde podemos crear a lo interno de nuestras empresas la capacidad de reinventarnos, de innovar cuando sea necesario, de manera que podamos seguir satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes. Y ahí viene la otra parte, nuestros clientes. Tenemos que saber cuáles son esos clientes importantes que nosotros debemos mantener. La fidelización de los clientes es importante porque los vamos a necesitar en la época de crisis. Por ejemplo, durante la pandemia, aquellos que tenían una buena relación con sus clientes, pues pudieron llegar a acuerdos de pago, por ejemplo, para que no le afectara tanto a sus clientes como para ellos. Pudieron tener la forma de mitigar el impacto que la pandemia tuvo en ese cliente, pero también en ellos mismos. Igual con nuestros suplidores, tenemos que tener relaciones a largo plazo y no oportunista con nuestros suplidores, porque precisamente cuando ya se tienen relaciones a largo plazo, pues hay más consideraciones de parte de nuestros suplidores y de parte de suavizar las condiciones en las que nos venden. Entonces, preservar los buenos clientes es importante. De hecho, preservar un cliente es mucho más barato siempre que captar clientes nuevos. Muchas veces, y lo vemos con muchas empresas grandes, las telecomunicaciones o los bancos, que viven haciendo campañas para atraer nuevos clientes porque hay una rotación muy fuerte de los clientes. Pero para las MIPYMES, para nosotros lo importante es poder mantener esos clientes que muchas veces son los que generan el 80% de todas nuestras ventas, y a veces nos desgastamos en tratar de captar clientes que al final del día no van a ser los que nos van a sostener nuestras empresas. Entonces, enfoquémonos en evaluar nuestras empresas. Es fin de año, como quiera tenemos que hacerlo, como quiera es bueno para planificar el 2025, pensar
¿Qué se vislumbran? ¿Cuáles son esos cambios? Podemos escuchar y leer los diferentes expertos sobre la materia, tratar de pensar en varios escenarios de lo que pueda venir y cómo nos prepararíamos como para cualquiera de esos, si se da cualquiera de esos escenarios, pero sobre todo, cómo nuestra empresa puede prepararse, cómo se puede fortalecer financieramente, en términos de procesos, en términos de recursos humanos, en términos de la relación y la diversificación con nuestros suplidores y con nuestros mercados. Si hacemos todo eso, vamos a estar más ready para cualquier mal tiempo económico que venga, pero también para poder ser más fuerte, más ágil. Si no se dan los malos pronósticos, pues mucho mejor. Vamos a ser una empresa más competitiva y con mejor capacidad para competir y aprovechar los buenos tiempos. Recientemente tuvimos a un cliente que vino donde nosotros con una disyuntiva. Le habían ofrecido la oportunidad de ir a una feria internacional ideal para su tipo de producto, pero estaba pasando por un proceso de transformación de su empresa donde estaba invirtiendo en mejorar su proceso de producción y no sabía si debía o no aprovechar esa oportunidad. Y es ahí a donde le dijimos que sí, que hay veces en que las buenas oportunidades hay que dejarla pasar. Y este es uno de esos momentos. Nosotros siempre le decimos a ustedes que aprovechen cuando hay ferias, cuando hay misiones comerciales, cuando hay visitas de mercados, tanto para ir fuera del país como cuando esos compradores vienen a nuestro país, entidades como ProDominicana, como la Cámara de Comercio, como la Junta Agroempresarial, traen esos compradores al país. Sin embargo, hay veces en que es mejor trabajar y mejorar nuestros procesos. Si usted ha ido a una feria y los compradores y el feedback que usted ha recibido es que tiene que hacer cambios en su producto, que tiene que hacer cambios en la presentación, en el sabor o en la forma en la que ustedes procesan ese producto, pues lo más inteligente es hacer la tarea, captar toda esa información y aplicarla en su empresa y hacer los cambios necesarios para que usted pueda tener éxito con esos compradores que se mostraron interesados y que le dieron ese feedback o con futuros compradores. Una de las peores cosas que podemos hacer es ir de feria en feria, como a veces hemos visto algunas empresas, con el mismo producto, con las mismas deficiencias y recibir el mismo feedback de los compradores diciendo lo que ustedes necesitan hacer esos cambios porque esos mercados necesitan X o cual producto ser de una manera y usted insistir en ir con el mismo producto. Por un lado, está quemando las naves, está teniendo contactos con compradores que ya van a tener una mala impresión de usted y de sus productos. Y al no cambiar, pues esa inversión que usted hace en ir a mostrar sus productos a esas ferias o a esas misiones, pues obviamente es un desperdicio mientras tanto usted no haga los cambios que requieren para que usted tenga éxito en ese mercado. Entonces es más importante tomar esos recursos, sobre todo cuando son limitados, sobre todo cuando estamos hablando de micro y de pequeñas empresas, tomar esos recursos, hacer los cambios necesarios, preparar nuestros productos o nuestra empresa, porque a veces es tema de que estamos produciendo muy caro. Por lo tanto, no podemos llegar al mercado con el precio indicado. Entonces, tenemos que hacer los cambios a nivel de nuestra empresa, cambios de procesos, ser más eficientes produciendo de manera que podamos bajar el costo de producir nuestros productos y así podamos tener éxito en esos mercados. Si sabemos que somos muy caros, por ejemplo, ¿por qué vamos a ir de sitio en sitio para que nos sigan diciendo que somos muy caros? No, vamos a tomar ese feedback y vamos a usarlo. Una de las peores cosas que podemos hacer es estar en contacto con esos potenciales compradores y no escucharlo. Lo que los compradores nos dicen es más importante que todo, porque al final del día, no importa lo que produzcamos o el servicio que demos, lo que estamos haciendo es satisfaciendo necesidades, ofreciendo soluciones a los clientes. Ellos son los que determinan lo que funciona y lo que no funciona.
no tenemos que estar echarle la culpa al comprador. Es verdad que puede ser que algún comprador no sea el ideal. Vamos a suponer que tenemos un producto para una población de alto ingreso. Bueno, pues puede ser que si hablamos con un supermercado bien barato, que venda productos bien baratos, pues ese no es mi cliente ideal. Pero si hablamos con el cliente ideal, y el cliente ideal nos dice, para yo comprarte tú tienes que hacer A, B y C. Si no hacemos A, B y C, pues obviamente vamos a seguir intentándolo, buscando el cliente ideal para el producto equivocado. Entonces, hay veces en que las oportunidades hay que dejarlas pasar. Y esta es una de ellas. Les agradecemos su sintonía en el día de hoy y los esperamos la próxima semana en Ready para Exportar y en Metrópolis.